en el slam. Si son de rock que surgió principalmente en las áreas urbanas y periféricas de la Ciudad de México. Rock Radio Records, presentando en esta ocasión que conoceremos a la Hermandad del Rock, organización rock and roll. Hola banda, buenas tardes, estamos aquí en MK Rock Radio Studios, nosotros somos la Hermandad del Rock, el día de hoy nos encontramos con la banda Terror Rock, comenzamos. Buenas tardes bandita. Esos mis radioescuchas, pues sí, como dijo mi compañera, estamos con la banda Terror Rock. Ok, platíquenme en qué fecha o cuánto tiempo llevan con este proyecto. Bueno, pues ya tenemos 8 años y medio aproximadamente. Y pues sí, la fecha exacta no la recuerdo, pero sí ya fue en un agosto que iniciamos con la banda, ya de más de hace 8 años. Ok, banda, continuamos con la entrevista. Quiero que me platiquen un poco de sus anécdotas antes de llegar a la música, o cómo les ha costado llegar, cómo empezaron. Ir a abrir un evento y pues meter gente, hacerlas que se diviertan, que pasen un rato ameno, y pues sí se hace, es como una falta de respeto, ¿no? Porque piensan que somos tontos, piensan que vamos empezando, no tenemos asesoría. Y bueno, y si fuera el caso que no lo tuviéramos, es mala onda, ¿no? Aprovecharse de las bandas cuando no tienen el conocimiento como otras más grandes, ¿no? Que incluso ya tienen representantes, ya tienen el que les mueve, que el patrocinio, que, ¿no? ¿Puertas? Después de 20 años, ¿no? Pero bueno. Mira, ya, con la locura no te metas. Pues creo que más que nada es ser aprovechados, ¿no? Pues al fin y al cabo, creo que lo ven. Bueno, tú sabes que siempre la profesión de músico es como que, perdón, la palabra, este güey está haciendo pendejo, ¿no? Nada más porque le gusta tocar en las ruedas, nada más, ¿no? Pero pues, no es así, ¿no? Todos invertimos dinero, y más aparte del dinero, porque cada quien tiene un trabajo independiente, ¿no? Es más por gusto, pero le invertimos sudor, ganas, tiempo, más que nada. Recordemos estar apoyándolos, no hacer el hey de ay, es que ellos no tocan bien o no o apenas lo estamos conociendo. De eso se trata, de conocer, de dar a conocer a esta gente nueva, gente con talento, gente que con apoyo va a llegar muy lejos. Escuchen la letra, pues veremos si es o no para este conocedor, este personaje ya del rock, el buen Madas. Y vamos con esto que se llama y dice Pasajero. Y esto fue todo en MRK Rock Radio Studios, y la Hermandad de Rock les da las gracias. Gracias. Saludos a mi amigo el gato también. El gato, saludos. Vamos con una última rola. Esta rola se la queremos dedicar, o más bien se la escribimos a un buen camarada del rock and roll, ya de muchos andares, al buen Madas que siempre está apoyando el rock and roll, apoyando al terror rock. Esto es un poco de lo que es el Madas, y esto se llama Pasajero. Transmitiendo las 24 horas desde el estudio de MRK Music Records, con la música producida en estudio.